嗯。<music> Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Quiero contarles que en el mes de mayo el Ministerio de Educación propuso entregar una filmoteca de 36 títulos, seleccionados especialmente para fomentar el debate en las aulas y los hogares. Dado que la iniciativa o en esa iniciativa converge en un propósito educativo, y Un recurso didáctico, invitamos a la profesora María Menzi, cuya formación nos ayudará a entender esa propuesta. Gracias, María, por estar en nuestro estudio. Bueno, no, gracias por invitarme. Eso es un habitué, porque esta es ya la habitue. cuarta vez que estás. cuarta vez, sí. Bueno, sí. Eh, 9.000 escuelas fueron, 9.000 escuelas secundarias fueron las destinatarias de este recurso. Nos preguntamos sobre el supuesto de. Que hay en esa determinación, dado que la educación es pública, sin hacer distinción del tipo de gestión. Pero en ocasiones la democratización que se le asigna a Internet se cumple. ¿Los cuadernillos están en la web? Están en la web de acceso muy fácil, público, este. Están todas, los, todas las estrategias que se necesitan para este, acceder a esta propuesta. Así que bueno, eso sí, es de fácil acceso. Eh, el propósito es incentivar el pensamiento crítico y el debate sobre cuestiones como la discriminación, el trabajo, la sexualidad o la xenofobia. ¿Bajo qué condiciones una película pone en acto esa potencialidad? Primero, celebrando que se haya incorporado el cine como estrategia educativa, a la currícula educativa. Este, eso sin lugar a dudas. La primera observación que hago es que ante contenidos de esa este, categoría, como son esas, esos conceptos tan vitales para la comunidad, el cine tiene una modalidad, un recurso específico que llega antes que cualquier mensaje al espectador. Es la operatividad del cine. Entonces, eh, hay un, un principio de construcción en cuanto al recurso y estrategia eh, específicos de la producción cinematográfica que va a llegar de una manera que va a, a apelar a la identificación. Entonces, el receptor lo primero que hace es identificarse. Todo lo que sea contenido, todo lo que sea eh, connotación conceptual en relación a estas, este, a la potencialidad de estos temas, si no está advertido de estos recursos, de estos principios de construcción, hay algo que interfiere en los significados que es justamente esta primordialidad de eh, la producción del cine. Estos recursos llegan primero que cualquier connotación significativa. Entonces, a la hora de pensar en el mensaje, digamos, a la hora de pensar en estos conceptos, va a haber una interferencia que el estudiante, hay algo que ha percibido que no termina de comprender, no de entender, de comprender, y que interfiere en la conceptualización, en, en abordar el tema conceptual. Eh, Humberto Eco dice que todo material del arte y de todas las actividades, que todo material que eh, es parte de, de la, del principio constructivo de una obra resiste y eh, llega primero desde su significado a todo aquello que, aquella, a toda aquella orientación de sentido que se le quiera dar. Primero llega lo que dice el material, por ejemplo, la palabra. La palabra llega por el sonido, por la grafía. Primero llega eso y después llega el significado. Esa interferencia no es algo que se pueda evitar, es excluyente porque forma parte de la modalidad de recepción del hombre. Eh, forma parte de la, de la capacidad humana de comunicarse en el, en, el, en el lugar del receptor. María, sabemos que el archivo incluye propuestas de actividades y guías de discusión. Sí. Las escuelas recibirán dos copias, sí. una para discutir en el aula y otra para que el alumno se lleve en préstamo a su casa. Sí. Imagino a muchas familias cumpliendo de pronto ese objetivo. Lo que me resulta más difícil es imaginar al alumno incentivando a sus propios familiares. ¿Qué crees en general sobre esa cadena de motivaciones? Eh, hay una intencionalidad que está expresa en la propuesta, que es que eh, los alumnos, los estudiantes, se lleven a su casa eh, films que trabajen, temas que... Eh, les hagan ver mundos ajenos, desde ese lugar lo dicen, eh, dimensiones desconocidas de la realidad. Eso es un punto. Otro punto es a qué lugar va a llegar esta actividad y qué capacidad de desarrollo va a tener en un hogar si en ese hogar los padres llegan a las 10 de la noche eh, de trabajar. Si sí están los padres, esta actividad familiar es una actividad que no está considerando la posibilidad de que el chico no tenga con quién compartir. Eh, además que está propuesta para las escuelas públicas en que eh, hay una mayoría de población, de chicos, de estudiantes, que están en escuelas este, públicas. A veces porque hubiera, algunos hubieran preferido ir a una escuela privada y no la pueden pagar. Pero en general el marco de este, referencia en cuanto a posibilidades de acceso a esos films es muy difícil que la puedan compartir con los padres. En este momento en, es, es, eh, son muy pocos los que van a poder desarrollar esa actividad en casa. Y además este, se crea, por esto mismo que te dije, por los recursos primarios del cine, se empieza a crear una especie de confusión en relación a qué se percibe. Y el chico, si también se, se queda solo en casa, con esto se le abre un mundo del propio imaginario que no puede controlar porque no está eh, formado en la percepción del cine, en qué y cómo mirar. Tomemos el secreto de sus ojos. Sí, está propuesta. Una el material adjunto propone analizar la manera de eh, buscar el fin de la impunidad. Sí. ¿Puede el espectador, en este caso el alumno o eventualmente su familia, encontrar un tema distinto al que se le sugirió o se le propuso a priori? Si se le sugiere que busque el tema de la justicia, se le va a generar una confusión justo con ese film, porque ese film tiene un recurso que es el del guión, que está hecho, ese film está hecho por Campanella, que es profesor de guiones, maestro de guiones, y justo es en lo que falla, a mi entender, ese film. Tiene una eh, diversidad de guiones y de historias paralelas que distraen la posibilidad de concentrar en un solo lo que se llama SEMA, que sería en un solo sentido, en una sola orientación semántica, que es el de la justicia. Esa, esa cruce de historias, ese cruce de guiones, debilitan la posibilidad del de prejuicio de tratar de observar en el film qué se piensa sobre la justicia. Confunde con todo lo que significa confundir, ¿no? funde todos los significados de los distintos este, guiones, de las distintas historias, y lo de la justicia queda neutralizado. Esto pasa también con una película como este, el, el hijo de la novia, que también está en la propuesta. O otro recurso que interfiere en la posibilidad semántica, en acceder a la connotación, porque trata con este, eh, alta superficialidad un tema como el Alzheimer, porque el recurso que utiliza es el recurso televisivo, no el recurso cinematográfico. Entonces es una mirada bastante superficial de... Eh, esta enfermedad o de las características de esta, de esta señora que está con esta pasando por esta crisis. Este, esto también interfiere en esta percepción y en la comprensión del fin, Porque son estrategias que, eh, de producción que están interfiriendo en la, en la comprensión del sentido. Si tuvieras que elegir un título de esta selección. Como ejemplo de un tema complejo que no alcanza a profundizar, ¿cuál elegirías? Y eh, justamente esta, el hijo de la novia, porque no lo alcanza a profundizar, este, son cosas que eh, eh, hay que tenerlas, digamos, por eso me parece que lo más importante es incorporar la eh, enseñanza de eh, el, el sistema de producción cinematográfico a la currícula antes de utilizar el cine como si fueran textos por ahí lo que pensaron es que si sí, estos temas los eh, consideraban y promovían la, la reflexión crítica y el debate a partir de films y no de libros los chicos se iban a enganchar más fácil, entonces iba. Pero hay una interferencia desde el principio de construcción que siempre va a inhibir, y creo que inhibir, el, eh, la comprensión del sentido que se quiere orientar. O sea, veamos en este film el tema de la discriminación o cómo están tratados este, determinados personajes o cómo están tratados determinados temas. Va a interferir la superficialidad, con la que está, eh, con la estrategia con la que está producido el film. Va a interferir en la comprensión. Entonces, yo creo que la, el, el problema más grave que tiene es no eh, eh, adjuntar a esta propuesta la incorporación a la currícula de la enseñanza del de discurso cinematográfico como producción y como recepción. me María desde tu experiencia. ¿Qué actividad sería per pertinente mediar entre los docentes y las películas? Este, acá en la propuesta hay una intermediación docente y está propuesta como los mejores docentes, los mejores este, se han elegido, este, especialistas en cine y docentes que trabajan los contextos, que se, es parte de la propuesta, eh, los contextos que... Eh, acompañan esta eh, orientación a qué ver y cómo ver la mediación docente es una mediación difícil muy delicada porque yo creo que la mediación docente tendría que ser la que eh, forme al espectador sea el alumno quien sea en qué es el cine cómo se produce cuál es su estrategia cuáles son sus recursos específicos este con qué trabaja, cuál es su principio de construcción. Acá se han trabajado lo que se llaman paratextos, que son contextos mediados por docentes, una, mediatiza, una mediatización docente. ¿Qué ha producido este? Que estos contextos están in, cargan una impronta ideológica muy fuerte, por ejemplo, para la película Bolivia, en donde se trabaja el tema de la discriminación. ¿A qué tipo de construcción se está apuntando? A una construcción colectiva de los discursos, enfatizando las singularidades. Por eso lo que propone es el debate de que los distintos alumnos en sus distintas singularidades perciban o comprendan o debatan sobre los contenidos del film. ¿Para qué? Para crear desde las distintas singularidades una construcción colectiva de pensamiento, que es maravilloso porque contribuye a la diversidad de los discursos y a la diversidad del discurso democrático realmente. Pero si en el contexto previo a la mirada de este, Bolivia, de la película Bolivia, por ejemplo, hay una frase como... El neoliberalismo eh, ha producido en toda Latinoamérica pobreza y más pobreza. Hay una, este, hay una ideología operativa, diría Giroux o Freire, una ideología operativa que lo que está haciendo es, está este, condicionando una mirada política hacia la película. Obviamente que si en medio de esos este, receptores, hay un chico con padres neoliberales, este, por ahí los, los padres este, no están queriendo que Latinoamérica sea pobre y más pobre. Posiblemente a lo que se está apuntando es a la corrupción de los ejecutores del discurso liberal, no al discurso liberal como teoría. Entonces habría que separar un poquito más eso y creo que la mediación docente es la encargada de que esto se torne más objetivo. Esa sería la función del docente, en que esto de neoliberalismo, habría que darle opciones a los chicos de qué es neoliberalismo, qué es socialismo, estas modalidades. Yo no digo abrumar a los chicos con el estudio de cómo, qué, qué este, tendencias socioeconómicas competían en el 2001, pero de alguna manera informarles qué es lo opciones en las que se pueda pensar porque todo es según el cristal desde donde se mira, ¿no? y más tan apropiado para el cine. Así que me parece que hay algunos contextos que están fuertemente cargados de una ideología que casi se torna de una moral política, en donde está como conduciendo a una mirada de qué, cómo mirar y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso no promueve el debate ni la reflexión crítica, conduce. Entonces yo creo que la intención es buenísima y celebro que esto esté ocurriendo, pero hay algunas cositas que tener en cuenta, que es formar a los chicos en discurso cinematográfico y no cargar los contextos con que vienen las fichas de autor, eh, cargarlos de ideología, que sea operacional. Me das pie para preguntarte... ¿Cuánto es posible alejarse de uno mismo cuando se actúa como espectador? Mira, justamente, el, el cine apela a tres instancias eh, y está producido para que esto ocurra en el espectador. Primero un pegoteo y un, y un pegarme de ver la pantalla y decir, esto soy yo. ¿Eh? Es como dice Gadamer y Riquet: este, eh, uno se acerca a un texto, se acerca como receptor a una obra de arte, primero esperando verse en esa obra. Pero no hay otra mirada, desde la condición humana, la primera es la narcisista. La segunda es la mirada que se llama edípica, que es la mirada de distanciamiento. Es lo que hace Edipo: se pincha los ojos, no mira más, empieza, a se va de. Tebas y empieza a pensar qué le pasó. Es lo mismo que les pasa a un espectador de cine. Se distancia, sale del cine y aunque no esté formado en discurso cinematográfico ni que tenga nada, ninguna especialización, cuando sale del cine empieza a pensar en el film desde otro lugar. Pero siempre habiendo tenido una primera etapa de pegarse a la pantalla, porque la pantalla. Convoca al espectador desde ese pegoteo, si no, no entiende lo que ve. Y la tercera instancia es: ya hay una posibilidad de este, ver esto en el imaginario colectivo, comprender esto en el imaginario colectivo de la comunidad a la que pertenece o a la que no pertenece, por ejemplo, una película francesa o una película inglesa. Ahora, no se llega a esta tercera instancia per saltum. No es que yo entro al cine y empiezo a pensar qué le pasa a la comunidad desde el discurso colectivo, desde la construcción colectiva del discurso a Francia. Eso no pasa porque la imagen, este, también voy a nombrar otro auto autor como Roland Barthes dice, eh, en el texto lo, no ocurren las tramas. El texto lo único que hay es lenguaje. Y esto llevado al cine es, en el cine no hay tramas, lo único que hay es imagen en movimiento. Nada más, nada más. Entonces, esa primera instancia, si yo no la asocio a una mirada desde qué veo yo primero y qué me pasa a mí con esto que veo, que estoy viendo, eh, no puedo distanciarme después. Primero me tengo que pegar, pero además eso no se necesita eh, educarse. Lo que sí necesita educación y formación es esto que vos me estás preguntando, a vos te pasa en el cine. Ahora, suponete que vos vas a formarte en esto, reconoces y concientizás estos procesos que te ocurren. Entonces decís, bueno, ahora en esta tercera instancia voy a pensar cuál es. ¿A qué orientación de sentido está apuntando este film? Y voy a empezar a pensar en contenidos. ¿Qué querés decirnos sobre la función que cumplen o se prevé que cumplen las fichas de autor y sobre las actividades? Bueno, este, las fichas de autor, como te dije, me parece que son muy buenas en la medida en que no eh, se eh, connoten. Las, eh, cuando se relata la trama del film, se relata la trama del film, esa es otra de las, de las cosas, de los paratextos que hay, este, no estén atravesadas por cargas ideológicas, por discursos ideológicos, que no estén expresamente atravesadas, ni siquiera veladamente atravesadas. Eh, en segundo término, me parece que eh, tendría que haber una mediación docente previa a... De una manera, quitar cierta ingenuidad del espectador, ya que se va a proponer esto para trabajar, esta, para que esta propuesta está indicada con el propósito de trabajar estos temas, para que el espectador se potencie y concientice lo que le está pasando y se forme en esta actividad. Porque para eso se está introduciendo en el cine, es como enseñar a leer, o porque ocurre la cómo es la sintaxis en un texto. Bueno, yo también tengo que aprender la sintaxis cinematográfica, porque si no me armo toda una cuestión eh, de connotación de contenidos que puede ser un sentido como cualquier otro, puede ser inducido el sentido. Yo tengo que legitimar con el recurso lo que yo estoy comprendiendo. Pero para legitimar con el recurso, tengo que reconocer el recurso. Y el recurso es lo que está faltando acá. Y esa es la medida. Porque conociendo el recurso, se produce eh, una mirada más objetiva y más pasible de ser formadora, de estudiar. Es, es una instancia más pedagógica y menos este, ideológica. Te tendría que, en todo caso. Solicitar, de hecho lo venís haciendo, pero que te jugues y en pocas palabras me digas tu opinión de lo bueno y de lo malo de esta propuesta. Bueno, de lo bueno celebro que el cine por fin entre a las eh, propuestas pedagógicas. Eso porque eso vos me sos parece... una enamorada del cine. Sí, pero además porque trabajo en eso y además porque me parece una iniciativa que no la ha dado ningún, eh, ninguna gestión. Eso me parece maravilloso. La otra cosa que me parece maravilloso es que pro, sea para promover el debate y la reflexión crítica para la construcción colectiva de un pensamiento y la diversidad del discurso democrático. Me parece maravilloso. Lo que no me parece bien es que esto no esté acompañado de la incorporación y la integración de la formación de los estudiantes en los recursos específicos, que es el discurso cinematográfico, cuál es el principio de construcción del cine, porque si no, toman el film, podrían haber tomado el film como podrían haber tomado un texto. Entonces, ¿por qué cine? Podría ser un texto que hable de discriminación, trabajo, problemas sociales. Entonces, la idea es que los chicos distingan cuál es... El, eh, los procedimientos o las estrategias que generan determinadas potencialidades semánticas. Gracias, María. Espero bueno, que hayas estado cómoda. Bueno, bueno, gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarme. Te deseo tiempo y larga vida.